Pinta IRL en un bosque así. No se animan, ¿no? Les da miedo, boludo. Yo me la banco. Ustedes son los cagones. Sí, boludo, vele. Uy, hace mucho no veo un kiwi. Posta, siento que hace meses no veía un kiwi, amigo. Como que esa fruta se me borró de mi cerebro. Hasta recién. Me había olvidado que existía el kiwi. El kiwi se come con cáscara. Muy bien. Sí, perfecto. Fantástico, fenomenal. Sos un tarado. No, no. Usted porque no sabe curtirla bien, amigo. Qué complicado hacer todas estas tomas, boludo. Cuando veo estos videos, siento que es muy heavy, boludo. Tipo, hacer toma tras toma, dejar la cámara, pasar, volver a buscarla. Alto laburo, amigo. ¿Confías en ese agua? ¿Confías en ese agua? Sí, confía en ese agua. Pero si no hay glaciar ahí, ¿de dónde está saliendo ese agua, boludo? Es de una cascada, amigo. Es de deshielo, pero yo no vi hielo. ¿Ustedes vieron hielo? Del medio de las nubes, o sea, la lluvia, idiota. Imbécil. Es limpia porque fluye constantemente. Acaban de bajar una data que yo, la verdad, me sorprendo porque nunca había escuchado esa frase. Y como que le creí. Uy, ¿sabés lo bien que te debe hacer pasar un día entero acá? Sin el celular, sin nada, amigo. O sea, un día entero ahí, en el bosque. Nada más. Vos y el bosque. Es que para mí estos tipos hacen eso, amigo, ¿eh? Lo único que hacen es filmar, pero después de ahí para mí se desaparecen dos días enteros, boludo. Están muy en otra. Yo quiero probar en estos días de ir a una placita sin celular y estar una hora tomando mate sin celular, sin nada. Simplemente estar ahí. Fin. Sin nada. Tipo, me voy una hora o dos a una plaza. Una hora, pero está bien una hora, boludo, sin nada, ¿o no? Sin nada, solo sin nada, vos y nada más, solo. Ese es el problema, que cuando vos estás aburrido, agarrás el celular y ni siquiera te... Boludo, yo hay veces que últimamente, te juro, estoy como que rechazo al celular le tengo. Tipo, hay días que digo, no sé ni qué mierda estoy viendo, ¿entendés? Es como que es tan automático agarrar el celular y mirarlo, que ni sé para qué lo agarro a veces. Tipo, entro, leo Twitter y veo Instagram y después digo, ¿para qué pija agarrar el celular, amigo? Tipo, no sé. Tipo, cuando me doy cuenta que lo agarro por agarrarlo y ver alguna pelotudez, digo, bueno, no, pará, al pedo. Ahora es instalo IG y FB, sí, pero Twitch no, dale. Me quiero ir a vivir a un monte, chat, me cansé. Se me llenaron los dos huevos de redes sociales. Quiero ir a un monte, hacerme un fueguito, hacerme una carpa. Estás boomer, sí, igual sí, en serio, amigo. Me dio frío ver el video, ¿no te pasó? No, me relajé mucho igual con esto, chat. Como que siento que me quiero dormir un siestón. Sí, me rebajó un cambio esto, amigo. Mucha tranquilidad, Ger. Es lunes, poné porno. No, Luca, no puedo. ¡Uy, qué lluvia, flaco! Te agarró una lluviecita, flaco, está bien. ¿Se está armando el kit de cocinita o no? Te estás armando el kit de cocinita. Alta mesa, boludo. Muy sólida esa mesa. Sí, tiene alto loot. Literalmente, tiene alto loot. Hola, Jera, te quiero más que a mi novia. Gracias, Franco-Petra. Un abrazo, te quiero. Espero que tu novia no vea el stream. Porque se va a enojar. Performance Gas. Chat, mañana es mi cumple. No sé si quiero que sea mi cumple. O sea, sí quiero. En realidad no sé qué sí quiero. ¿Qué quiero, chat? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué querés de regalo? Y a mí me gustaría un departamento en Capital. Y yo creo que entre todos podrían hacer un esfuercito. Pero tranqui igual, no es necesario tampoco. Seguí esperando ejercicio. Bueno. ¡Epa! Me gustó esta cocinita chiquita, ¿eh? Sólida, boludo. Está buena. Igual no sé qué está comiendo, chat. O sea, hay huevos. Y eso amarillo, nadie de nosotros sabe qué es. Porque claramente nadie lo sabe. Coconut water. ¿Les gusta el agua de coco? O sea, ¿probaron alguna vez? Yo... Si estás en la playa y te traen un coco frío, ahí decís, Pero para el día a día no sé si tomaría agua de coco. No sé si lo tomaría, boludo. Tiene que ver el contexto también un poco. La pulpa de coco sí, el agua no. Bueno, nunca comí pulpa de coco de coco. Tipo, comí coco rallado, pero nunca comí pulpa de coco. Así como del coco. ¿Es muy dulce? No es tan dulce. Está buena el agua de coco. Yo siento que tiene un sabor piola. Ponele, cuando viajé a Brasil la última vez, compramos una botella de agua de coco y...
qué sé yo, no sé. O sea, aparte la que es muy natural, tipo muy orgánica, te revienta en el culo, amigo. Sale carísima. Esa almohada. Bueno, para una noche capaz zafa, pero yo siento que te levantás con un poquito de dolor de cuello, ¿no? Un poquito. ¡Epa! Mirá, se activó la luz roja. Momento sexo. Perdón. Me dio sueño. ¿Qué vas a cenar, Ger? No tengo la más mínima idea. ¿Saben qué quiero comer? Tengo sopita de fideos. ¿Y saben lo que hago? Agarro la sopita de fideos, le tiro un poquito de crema, pero un poquito, como una cucharadita de crema, y con eso soy feliz. ¡Ey, buena data esta! ¿Está bajando data? ¡Mirá, mirá, mirá! Amigo, bajó data. Buena técnica. Buena técnica. Yo antes de hacer eso igual me lo como con cáscara, pero bueno, cosas. ¿No sabías eso, Uni? A ver. Me lo imaginaba que la gente lo podía sacar. Yo prefiero comer con cáscara, amigo. Aparte la cáscara tiene una onda de vitaminas. ¿O te pensás que antes, boludo, cuando en los Homo sapiens se encontraban un kiwi y lo pelaban, boludo? Ay, no, me hace mal la cáscara, no me gusta. No, amigo, la tierra también se comían, boludo, la planta, la raíz, todo. Ay, no, vamos a pelar la manzana, porque no me gusta la cáscara de manzana. No, flaco, todo, comés la semilla, el tallo, el árbol, mordé, masticá, comé, comida. Pero por eso se murieron, Fer, tenés razón. ¿Qué vas a comer? ¿Qué es este desayuno, amigo? La palabra para describir esto es tristeza. ¡Pan con kiwi! ¡Dale, boludo! Ah, perdón. Perdón, perdón, te pido perdón. En serio. Le pido perdón a él. Ah, era la intro esto, boludo. Pero avísame. Pensé que ibas a desayunar feo. Bueno, ¿qué vas? ¿Cuántos pisos son, boludo? Pan, mermelada, queso, pan, mermelada, kiwi. No sé qué pensar. ¿Qué se va a hacer? Ah, un cafecito, una chocolatada, algo así se va a hacer. Oh, mirá vos esa vista, boludo de mierda. Así que no se propuque... Es una chocolatada, ¿eh? Ese sándwich... siento que no me tienta ni en pedo, amigo. Ahora, yo le pregunto. Este tipo lo más probable es que en algún momento hizo caca. ¿Habrá sacado el culo al aire ahí? A no ser que pongas el culo en la cascada. Pero después alguien va y agarra agua. Mirá si justo aparece un gorila cuando estás cagando. Qué feo, amigo, que te corre un gorila mientras estás haciendo caca. Estoy comiendo, Germán, pero yo dije... No dije nada. ¿Ya terminó tu día de acampamento? Te felicito, estuvo re bueno. Pero sigue lloviendo ahí, boludo. ¿Qué cantidad de agua, flaco? Por favor, no paró de llover, boludo. Ah, justo donde estás yendo. ¿Vivirías en un monte por un mes? Yo te digo que sí. Ahora, va a pasar una semana y yo voy a querer jugar a la compu. Es que imagínate si vas a vivir por el monte a un mes. Al monte por un mes. ¿Lo dije bien? Y después como que te agarra la locura. Y no querés más ciudad, no querés más internet, no querés más compus. Te haces un homo sapien de nuevo. Puede pasar también. Para desconectar, Germán. Pero un mes es mucho tiempo, boludo. Aparte, yo laburo. No puedo irme un mes de la nada. Porque me reta mi jefe. Y mi jefe ya saben quién es. Y si no, les cuento. No le puedo fallar a mi jefe. No le puedo fallar a mi jefe.